Pero escúchame, si te sientas ahí, ¿qué pasa? ¡Que sales volando! Si te ríes, pierdes. Con mi hermana Inés. ¡Hola! Y es que hoy veremos a los artistas más troll. No me he reído, ¿eh? Vale, reírse es hacer cualquier cosa de reírse. Vale. No me río. Yo comentamos. Soy una piedra. Juega con nosotros y al final coméntame si te has reído o has aguantado. Aquí está Bart Simpson tirando un globo. No. ¿Solo se hace así? No. Ya se está riendo, ¿eh? No. Vosotros, estad atentos. Oye. Si no me doy cuenta, en los comentarios me lo ponéis. Pues ya está, yo estoy. Mira este piedra. Coche, mira este coche. Si pierdes, me invitas a cenar. Y si no, te invito yo a desayunar. Qué bueno, oye. ¡Hola! Esto hace un ruido terrible. ¿Ha desmenuzado al pato? Sí. ¿Qué está haciendo? ¡El hombre pato! Inés, prepárate. Prepárate. Hemos aguantado. No, tú no. Ninguno de los dos habéis aguantado. Han sido risas silenciosas, pero risas. A ver, Rufus, Rufus. No, Nugget. Barbacoa. ¿Qué está pasando? No, no, no. Oye, oye, oye. No puedes taparte la cara. Perdón. Trampa. ¿No te ha hecho gracia el Rufus? No, porque míralo. Yo. ¡Está ennuguetado! ¡Tiene tu pe de Elvis! ¡Eh! ¡Se ha reído! ¡1-0! ¡Por tu culpa! Ah, pues tú también haz que yo me ría. No vais 1-0, chavalín. Vais 2-2. Aquí tenemos. Está haciendo a Beyoncé, ¿cómo? No me lo creo. ¡Cara huevo! No lo puedo creer. Sí, sí, está sí. Haciendo a Huevoncé. ¡Sí! ¡De huevo Kinder! ¡O a Bello Nuevo! ¡Bello! ¡Se ha reído! ¡Que 2-0! No, ¡que no me he reído! Ha hecho, ¡que no! Pero que la está maquillando increíble. Yo no voy a decir nada, porque me haces trampa. No, no, pues hazme tu reír a mí. ¿Que me río? ¿Te has reído o no? ¡Que no! ¿Sombrero de cowboy lo va a poner? ¿Hasta el corpiño? ¡Va a ser como Homer Simpson! ¡Es amarillo! ¡Que está haciendo una auténtica Beyoncé huevo! ¡Huevoncé! ¿Qué opinas de su cara? Es un poco voluptuosa. ¿Voluptuosa? Parece Beyoncé hecha por Botero. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué tiene en la cara? No lo sé, pero no me voy a reír. ¿Un chip? No. ¿Un chip? ¡Hola! Está guay. Ahí para saber la sonrisa, cómo tiene que tenerla. Se totalmente balanceada. Un pequeño pingüinito que se convierte en un. Oh, en la rata francesa cocinera. Ratatouille. Está cocinando en su cabeza. Ah. Se ha hecho una diagrama de ratatouille. Qué bueno, así igual cocina mejor. Claro, porque tú no sabes cocinar, Inés. Yo cocino genial. ¿Qué? Has perdido, acabas de perder. No, no me he reído. Me he reído. Solo he flipado. Pues no vale flipar. ¿Qué es esto? Es una salchicha con cara de. No es una salchicha. Perdón, es un. ¡Pepino! Un pepino con cara de Frankenstein. De Halloween. Una arandelilla, la está midiendo. ¿Qué va a hacer? Va a hacer algo para poner ahí. Madre mía, este tío se ha vuelto totalmente loco. A ¿qué? Ver, ¿vale? ¿Un váter? ¿Qué? Había un agujero en medio y de repente ha hecho un váter. Un váter para hormigas. ¿Una banana? ¡Es un minion! ¿Qué? ¿Es una banana sufriendo porque un minion terrorífico se la va a comer? Está como muy arrugado, ¿no? Este es, minion. Es un minion que tiene 10.000 años. El minion abuelo. Esto es lo que pides y lo que te trae. ¿Este qué dibujos son? Que no, no lo sé. No te gracia, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué tatuaje más? Creativo, ¿no? Es Peppa Pig. No, Inés, son los, la familia de los cerditos, los tres cerditos. No tenemos la familia de los cerditos entera. Luego ahí, la casa de los cerditos. Ay. No me lo puedo creer. Espérate, que debajo está Bob Esponja. ¡Qué bueno! He hecho un poco de aquella manera, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? La cerealpatilla. Esto está súper guay. La zaparreal. Si te da hambre, te lo comes. Metes la mano en el zapato y te comes unos buenos. Yo no estoy viendo el fallo en esto, ¿eh? Dios mío, este tío es muy creativo, ¿eh? Es súper original. ¡Guau! Lo que no sé si debe ser muy cómodo, ¿eh? ¡Oh, mamá! Un poco rarete, yo no lo llevaría. Yo sí. Comenta tú qué opinas. ¿Eh? ¿Un bolso sofá? ¡Sí! ¡Lo has entendido perfecto! ¿Por qué tiene un bolso sofá? ¿Para llevar a su hámster? ¡A su caracol! No me lo puedo creer. ¡Ha hecho un montón de bolsos sofá! Dios, aquí vemos todo el proceso de montaje. Es todo manual. Sí, es una buena currada. Sí que tiene tiempo libre este tío. Está montando toda una fábrica de sofás, ¿eh? En miniatura. Para los buenos pitufos. ¿Qué es una cartera? ¿Es un bolso de verdad? Hombre, claro, que te pensabas que era. Brutal. ¡Te has reído! ¡Es brutal! ¡Mira! Este pepperoni, hasta el pepperoni tiene cabeza de Rex. Lo mejor es su cara. Ese es Rex, metido entre pepperonis es Rex. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver cómo lo ha hecho. Colorante, ¿no? Supongo. Sí. Un poquito de colorante, luego lo mezcla y queda verde. ¡Qué guapo! ¡Es brutal! Escúchame, y su delantal de Rex. Esta tía es una genia, ¿eh? Es una
fan. ¡Qué barbaridad! Me ha encantado, ¿eh? Esto me lo haría probarlo en casa, de verdad, ¿eh? Tenemos que hacer el canal de Tekendo Cocina o sí. Cocina con Tekendo. ¿Cuál es el mejor título? Dejadlo en los comentarios. Y si llegamos a 100.000 likes, me lo abro mañana el canal. Y utilizo Inés de pinche de cocina. ¡Sí! Para hacer la Shrektarta. ¡Sí! No, digo, la Shrikza. Todo tipo de o la Pizrek. La Pizrek. ¿No? ¿Cómo le llamaría esto? Rekiza. Terrorífico. Dios, lo ha cortado. Hola, hola. Adiós, Shrek. ¿Eh? No me voy a reír. ¿De un perro ha sacado un señor? Sí, bueno. El hombre perro. Mira, mira, mira. Sacó manos de los perros. Dios. Tiene cara de perro, ¿eh? Sí, es muy mono. Es una chica con cara de perro. ¡Ay, este perro me encanta! Es de mis favoritos. ¡Qué mira, qué pedazo paplete! ¿Cómo se llama esa raza? Bichón Maltés. ¿Eh? El caniche toy. Ah, puede ser. ¡Son dedos! ¡Me parecen piernas! ¡Es una mano! Por un momento me lo he creído, ¿eh? Hemos pasado de la risa a flipar como locos. No paramos de hacer... ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y! Tenemos que haber hecho el intento de no decir ¡Wow! ¡Challenge! ¡Oh, mamá! ¡Mira con qué estilazo anda! A Inés le encanta las palomas. No, es su animal no. favorito. ¡Los ha troleado! ¡Oh! ¿Eh? Ha hecho una foto de él troleando a las palomas y ahora va a hacer un dibujo de la foto de él troleando a las palomas. ¡Ah! ¡Ah! ¡El multiverso de la locura! ¡Ay! ¡Se ha reído! ¡No! ¿Pero por qué inventaste Kendo? ¿Dónde ves que se haya reído? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay que dormir! Es un personaje de Bob Esponja este. ¡Calamardo! ¡Ah! ¿Este quién es? No sé quién es, la verdad. Si lo sabes, comenta. O sea, me suena haberlo visto alguna vez, pero no sé quién es. ¡Ah! ¡Es del meme este! ¿Qué meme? Es un meme, Inés, que no te estás enterando. ¡Ah! ¡Está triste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Patricio extraño! ¡Oso! ¡Un oso salvaje! ¡Ay! ¡Se está rascando! ¡Parece que esté bailando! ¡Ole, ole! ¡Qué monísimo! Pero un momento, ¿este tío cómo ha encontrado un oso bailando la conga contra una farola? ¿Y en qué momento se ha puesto a dibujarlo? ¡Está loquísimo! Estoy flipping, ¿eh? Continuamos con... Aquí tenemos una... Una persiana con un agujero. ¡Un trocito de pizza buena! ¡Un nacho! ¡Es un puzzle! ¡Sí! ¡Illuminati! ¡Para que se caliente la pizza! ¡Eh! ¡Vaya genio! ¡Hola! ¡Wow! ¿Qué es esto? Es una construcción en 3D. Es un esqueleto de... Un exoesqueleto no, de... No, es una mandíbula. No, es una pistola de agua. Es una mandíbula. ¿Sí? ¿No? ¡No es para la ducha! ¡Para el grifo! No me lo creo. ¡Se han pasado el juego de las duchas! ¡Qué chulo! ¡Qué barbaridad! ¡Te estás duchando con la baba de un T-Rex! ¡Dinosaurio! ¡Continuamos con un huevo! ¡Una cabeza huevo! ¡Oh, mama! ¡Un Emanem! ¿No? Estoy flipando, ¿eh? ¡Oh, mama! Pero es que qué bien dibuja la gente. ¡Increíble, amigos! ¡Yo dibujo igualito! ¡Mira, mira, 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 mira! Lo está sombreando. El hombre huevo. Hombre huevo. Huevo hombre. ¿Va a fusionar una serpiente y un conejo? ¿Cómo? 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 ¡La conejo siente! ¡Serpejo! ¡Serpejo! ¡Ah! ¡Se ha reído! ¡No! Creo que lo de reír se queda cancelado, ¿eh? Porque estamos flipando más cancelamos. Que otra cosa. Sí, cancelamos. ¡Hola! Pues sería súper chulo este animal. El serpentonejo. ¡El serpenjo! Dios, ¿qué nombre le ponemos? ¡Oh! ¿Un abridor? Que es como un minijuego. Con la chapeta. Qué guapo, ¿no? Sí. Eso es como una gincana, es como un winner. Buenísimo. ¡Entonces te da cacahuetes! Se han montado aquí una película espectacular. Poca broma esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Es como una changla. La changla patatosa. Pones la salsa. Es buen ketchup. Yo tomo ketchup y mayonesa. Lo mezclo y queda genial. ¿Eh? No lo entiendo. No entiendo lo que hacen estos hombres. ¡El martillo de Thor! Correcto, el Nokia 3330. El móvil más resistente de la historia. Yo lo tenía de pequeño. ¡Narigato! ¡Ay, qué cosa más mona! Son USBs, pero son cerditos. ¿Qué? ¿Pero esto qué es? ¿Es arte? ¡Sí, es una pera! Es un señor que hace arte con frutas. ¡Qué mono! ¡Mira! ¡Qué chulo! Ha hecho la manzana de Apple al extremo. Sí, sí, creo. Hace esculturas con culetes. ¡Ah! ¡Brutal este casco! ¡El niño naranja! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡Se están saludando! ¡Tienen dos morretes! ¡Me va a dar un besito! Esto es como un niño dentro de la barriga, una embarazada y que está poniendo las manos. ¡Qué cosa más mona! ¿Y sabes cuánto cuesta esto? ¿Cuánto? $100,000. ¿Qué? ¡Ah! El arte moderno es un... ¡Engaño! ¿Eh? ¡Unas crocs del oeste! Claro, esto es lo que llevan los cowboys para pegarle unas buenas toñas a los caballos. Y que corran muy rápido. Dios, se ha hecho unas adere para las crocs. Este tío se ha pasado el juego. Yo no montaría caballo con unas crocs, ¿eh? Yo no montaría caballo a secas. ¡Oh! ¡Qué guapo! Un pendiente de una mujer que baila. Se le quita el vestido, se mueve. ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! Yo ahí no me siento, ¿eh? El ratofá o el sofata. ¿Eh?
¡Qué gracia! Han pintado como un montón de personitas en el suelo. En la arena. Un poco rarete, ¿no? Imagínate llegar y ver eso. Me vuelvo loco. ¡Un ring! ¡Es una batalla de pulgares! ¡Literal! A ver, espérate, Inés. Vamos a hacer una. 3, 2, 1, ya. A ver quién gana. ¡No trampa! ¡No te muevas! Dios, se ha quedado sin dedo y se ha tatuado el dedo que le falta. Oh. Este tío se ha tomado las cosas como un humor y así tiene que ser la vida. Actitud positiva, chicos. ¡Oh! ¡Es una mongus! ¡Lol! Ya podríamos jugar a Inés, hace tiempo que no hacemos. ¡Cuando quieras! ¿Pero qué es esto? Está controlada por el pequeño Chef Remy. Una buena ratilla de ceja. ¡Epa! ¿Esto lo puedo hacer yo? El meme del cargador. ¿Eh? ¿Eh? Es como una especie de tiburón raro. Tiburón bolso. Tiburón. Parece una funda de gafas. Carterita. Creativa es la peña, ¿eh? Me encanta. Hola. Muy chulo. ¡Ah! Ojalá. Se les ha ido de las manos el champú, ¿eh? Cuidado que llega mamá y se complica. ¿Eh? ¡No! ¡Pobre nene! Esto es un troleo bueno, ¿eh? ¡Un troleo terrorífico! Es una Hello Kitty con una cara de The Rock. ¡Dios! ¡Ha sido apuñalado! Hay que ser muy troll para hacer esto en la cocina, ¿eh? La gallina pone huevos que son lámparas. ¡Molan un montón esos calcetines! Estas medias se han pasado el juego, amigos. ¿Tú los llevarías? No. ¡Blique, si tú tampoco! No me lo puedo creer. Ha hecho un cocodrilo con cuerpo de croc y cara de The Rock. Y con mini crocs. ¿Pero este tío quién es? Mono. ¡Es un auténtico genio! ¡El genio de la locura! ¡Que lo van a hacer de verdad! ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se llama este? ¡El señor cangrejo! No me lo creo. ¿Este quién es? ¡Es de Jerry! ¡Tommy Jerry! ¡Ah! ¿Esto cómo va a ser Jerry? ¡Se han pasado! ¡Un buen Napialopithecus! ¡Este sí fuese real! Es como yo, mira. ¡Igualito! ¡Hola! ¡Yo quiero subirme ahí! Esto es un poco de loco, ¿eh? ¡Está chulísimo! Pero escúchame, si te sientas ahí, ¿qué pasa? ¡Que sales volando! ¡Ah! ¡Qué vistas más bonitas! ¿Cómo se les ha ocurrido montar esto? Yo no me sentaría ahí tranquilo. ¡Yo sí! ¡Lique, si tú tampoco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡No! ¡Tiene colmillos! ¡Ah! ¿Es Peppa Pig con colmillos de vampiro? ¡No me lo puedo creer! ¿Qué te ha pasado, Peppa? ¡Está arrugado! ¡Ah! Me da miedo. Soy adivino y sé que este vídeo te va a encantar. Así que corre, clica y míralo, que este ya se acaba. ¡Adiós! ¡Nos vemos allí! ¡Clica, clica! ¡Adiós! ¿Aún estás ahí?